esta escena de la película de Universal de 2020 El Hombre Invisible, el personaje de Elizabeth Moss es arrojado por el monstruo por encima de la mesa del comedor. Y no fue fácil lograr la toma. Para ella se necesitaron dos dobles de riesgo, uno de ellos con un traje verde, varias cuerdas, un equipo de efectos visuales y los movimientos precisos de una cámara robótica con control de movimiento. Pero compara esto con la película de 1933. El protagonista también era invisible, y aunque usaron efectos prácticos para mover objetos, durante la mayor parte de la película él estaba cubierto de vendas. La nueva película no podía depender solo de cuerdas ocultas y vendas para dar un susto corriente. Aterroriza con efectos innovadores y técnicas cinematográficas ingeniosas, que hacen que el público se asuste de algo que ni siquiera puede ver. Y moderniza un monstruo clásico que es mucho más real y aterrador en esta ocasión. Te advertimos que puede haber spoilers si no viste la película. Para ver lo lejos que hemos llegado, tenemos que ir a 1933 y hablar de este hombre, Claude Rains. Él es el actor que interpretó al hombre invisible en esa película. Para crear la ilusión de que Rains era invisible, los cineastas envolvieron ciertas partes de él en terciopelo negro y lo filmaron contra un fondo negro. Así simulaban que desaparecía la parte de su cuerpo que se suponía era invisible. Look, he's all eaten away. Por lo demás, el resto de la ropa parece flotar en el aire, un aspecto artificioso que intentaron evitar en la nueva película. Para la nueva versión de 2020, decidieron hacer al hombre invisible, Adrian Griffin, completamente invisible y una figura más misteriosa y desconocida. Y esto fue posible gracias a los avances tecnológicos en las décadas transcurridas entre las dos películas. Pero Elizabeth Moss y el resto del reparto necesitaban algo a lo que reaccionar. Esto requirió un doble de riesgo en un traje verde. El doble guiaba a los actores e interactuaba con ellos para las escenas de lucha, como la de la cocina. Utilizaron un equipo de cámaras robóticas, que se podía programar para grabar cada toma con la misma sincronización y movimiento. Esto les permitió capturar tanto la toma con el doble de riesgo como una toma sin él. Luego los editores fusionaron las dos tomas y borraron digitalmente al doble. Volvamos a ver la escena de la cocina, como ejemplo de cómo funciona esta técnica. Primero, filmaban a Moss cuando el doble estaba a punto de lanzarla. Luego la cambiaban por una doble de riesgo. Esta estaba atada a una cuerda para sostenerse, y el doble del traje verde la lanzaba por encima de la mesa. Luego, volvían a filmar a Moss y finalmente unieron las tres tomas y eliminaron al doble y la cuerda de la secuencia. Sin embargo, quitar correctamente al doble del traje verde era difícil con tantas partes móviles. Así que también reconstruyeron digitalmente parte del fondo para lograr la toma final. Como dijo el director Lee Whannell en una entrevista con el podcast The Big Picture, en realidad es más fácil agregar un hombre lobo en la edición que quitar a un doble de riesgo con un traje verde. Al hacer al protagonista completamente invisible, el público tenía que adivinar dónde estaba, sin un sombrero flotante ni unos lentes de sol que lo guiaran. Y cuando se dio a conocer a través de la violencia, se sintió más como si el atacante fuera una persona real, lo que hizo que la nueva película fuera mucho más inquietante que la original. Pero no todas las escenas requerían al doble con el traje verde. Algunos de los momentos de mayor tensión son los ambiguos, cuando el público no sabe si Adrian está allí o no. Esto requirió efectos cinematográficos ingeniosos. Una de las formas de hacer que el hombre invisible pareciera tan real sin usar efectos visuales, fue con tomas panorámicas frecuentes y calculadas. En la mayoría de las películas, independientemente del género, la cámara se desplaza hacia un personaje u objeto para centrar la atención del público. Mira esta escena de Revenant el Renacido. La cámara se desplaza hacia la izquierda para mostrar al oso que se acerca a Hugh desde el bosque. Y en El Resplandor, mientras Danny se esconde en el laberinto, vemos que la cámara se desplaza hacia el camino para mostrar a su padre cojeando con un hacha. Lo que el público espera es que alguien o algo ocupe este espacio, después del desplazamiento de la cámara. Sin embargo, el hombre invisible desafía las expectativas y se desplaza hacia la nada. Solo hay un espacio vacío. Cuando la cámara se detiene, Adrian debería estar allí, pero no lo está. Y esto crea una sensación de inquietud para los espectadores y los lleva a identificarse con Cecilia, por lo que también se sienten perseguidos por una amenaza invisible. La otra clave para que la cinematografía diera miedo fue utilizar el espacio negativo. Es decir, filmaron muchos espacios vacíos donde podría estar el personaje, aunque en realidad no se lo ve, y el público nunca está seguro de ello. Gran parte de esto se logró con un encuadre inusual, en el que se dejó espacio adicional alrededor o detrás de Cecilia. El público se inquieta porque supone que el hombre está de pie en la esquina o sentado en la silla. Por ejemplo, en la escena del interrogatorio, la esquina de la habitación está vacía y dentro del encuadre. Cecilia y el público suponen que está ahí, en la toma, escuchando todo. Y una de las escenas de la cocina es un plano general estático. Este dura mucho tiempo después de que Cecilia abandone el encuadre. El objetivo de esto era que el público buscara frenéticamente en la imagen cualquier signo de Adrian. Whannell dice que quería que el público tuviera miedo de perderse algo. El director confirmó que el hombre invisible está en la mayoría de esas tomas. Pero solo él sabe exactamente en cuáles. Y solo hay unas pocas en las que no está presente. Pero el público cree que sí. Además de usar la cámara para filmar espacios negativos, también la usaron como si fuera un personaje en ciertas escenas.
La misma cámara robótica con control de movimiento de la escena de la cocina que mencionamos antes, tenía movimientos precisos y controlados, al igual que Adrian, ya que la cámara representa su presencia en gran parte de la película. Por ejemplo, en la escena del pasillo del hospital psiquiátrico se lanza rápidamente hacia adelante y hacia atrás e incluso se inclina hacia un lado. Te sientes como si estuvieras mirando a través de los ojos de Adrian, mientras se dedica a asesinar. Tiene movimientos más rápidos que las cámaras operadas de forma manual con ángulos extraños y repentinos. La cámara robótica obligaba a los actores a sincronizarse y respetar a la perfección los tiempos, porque esta no se detenía. Estaba programada para realizar una serie de movimientos específicos a un ritmo determinado. Combinando todos estos elementos, Wanell creó un personaje terrorífico y verosímil que creemos que aparece en pantalla, pero que apenas vemos. Sin necesidad de recurrir a vendas artificiales ni tenebrosos decorados trillados. El hombre invisible logró con un pequeño presupuesto de 7 millones de dólares escenas aterradoras. Y funcionó, porque a menudo lo que no vemos es lo que más nos puede asustar.